no veas cómo se ha pasado la profe de inglés. Casi 15 ejercicios. Ya ves. Pero hay cosas que me preocupan más que los deberes de inglés. Ya, la verdad, a mí también. De hecho... estoy teniendo un calor que estoy flipando, tío. Te lo juro. Demasiado. Joder. ¿Tú no tienes? Pues sí. Ah, lo que te iba a decir. Que justo ayer me dieron cita en el psicólogo y... Hermano, eres muy pesado con eso. Ya sabes lo que te he dicho que te opino al respecto, ¿no? A mí no me cuentes esas cosas. Va. ¿Sabes que mi abuelo el otro día, dando uno de esos panfletos de LGTB, helicóptero Apache de esos? ¿Pero le increparon o cómo? Nah, loco, o sea... Está muy pesado con el tema, ¿sabes lo que te digo? O sea, solo buscan llamar la atención. Que yo no soy homófobo ni nada, pero... Que perdón. Ya ves, tío. No saben qué hacer con su vida. Tú. No jodas. Madre mía. Tú, me voy a casa, ¿vale? Pero, ¿estás bien o...? Sí, sí, solo que... Yo qué sé, tendré hambre, yo qué sé, no he comido por la mañana, ¿sabes? Va. Venga, tú. Muchachos, ¿qué le pasó? ¿Quiere un poquito de agua? Sí. Gracias. Mi madre lleva cocinando todo el día, ha hecho postre. Y tú sabes que a ella no le gusta mucho hacer repostería y tal. Oye, ¿y si mejor vamos otro día a tu casa? Es que me da vergüenza. Ya es la tercera vez que me dices que no. ¿Te pasa algo? No, no, no me pasa nada. Es que me cuesta, ¿sabes? Es que lo oyeras. ¡Puto gilipollas! No hagas ni caso. Que es lo que buscan, molestar. Es que siempre es igual. Oye, yo me voy a ir a casa, ¿sí? Bueno. Joder, vale, pero ¿no quieres que te acompañe? No hace falta. ¿No te vas a despedir? Oye, amor, ¿has subido hace rato la foto que nos hicimos hoy? Sí, la que te encantaba cómo salías. La verdad es que estamos estupendas. ¿Has entrado en Instagram desde que lo hiciste? La verdad es que no. ¿Ha pasado algo? Pues, bórrala y entra en Instagram y mira. Amor, no te preocupes por esos comentarios. No, es que... Ya estoy cansada de todo, estoy harta. Siempre es lo mismo, es en todas partes, a cada rato. Yo ya no me siento libre. Yo ya no me siento normal. Yo siento que amarnos va a ser imposible en este mundo de mierda. ¿Sabe qué? Lo mejor va a ser es que lo dejemos. Tío, ¿estás bien? Sí, solo que... Venga, anda. Tú quédate ahí, que encima has tenido que tomar agua de esas a saber que te habrán pegado. Sí. Pues, ¿qué te iba a decir? ¿Te vienes a mi casa que tengo el GTA 6 ese? ¿Sí o qué? ¿Te lo prestas o qué? A ti no te doy ni agua. No, sí, ya veo. Oye, ¿esa no es la que te gusta? ¿La puta pija de Laura? Hermano,
Sí, es verdad. Mira qué pinta lleva, tú. Pero bueno, ¿qué tal con ella? No sé. Tío, me raya porque dicen por ahí que su madre está loca. ¿Solo están? Ya, bueno. Que ya llego. 5 minutos, de verdad. Oye, perdona. Mira, tía, estos son zapatos de 7.000 euros que te van a encantar. Oye, tía, que yo me voy a casa, que me encuentro muy mal y no tengo hambre. Tía, es que siempre me haces lo mismo. Siempre me dejas plantada. Ya, tía, lo siento, pero mejor otro día, que tengo un paquete en casa. Como quieras. Anda, hasta mañana. Hola. Hola, mamá. No, esto es para ti. Quédatelo tú. ¿En serio? Sí. Pero que no pasa nada. Que salen en puntas de esto, ¿vale? Claro que sí. ¿Qué haces? ¿Qué no haces nada? ¿Cómo que nada? Estoy mirando, ¿eh? Siempre igual. Tú sí que siempre estás solo. No te ocupas de nada, no te ocupas de nada. Ni de la niña, ni de mí, ni de tener nada. No has hecho más que... Oye, tío, después de una caída, ¿puedes ver cosas o algo así? ¿Qué? Que después de la caída estoy que veo cosas. Cosas. Pero si eso fue hace 2 minutos. Ya, pues... Desde la caída estoy que veo cosas de la gente. Mira, tío, no me vengas con estas mierdas, ¿eh? Me estoy cansando ya. ¿En serio no me crees? ¡Joder, ahora soy yo el que no te creo! Llevas todo el día llamándome loco, estúpido, por ir al psicólogo. Mira, no me voy a meter en tus mierdas, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor me voy. Tú, Lucas, espera. Mi nombre es Lucas. Tengo 18 años. Desde pequeño, nunca he podido abrirme a nadie. Es extraño, estoy rodeado de gente todo el rato, pero me siento extremadamente solo. Intento llenar mi vida con todo tipo de cosas, posesiones, drogas, relaciones, pero nada funciona, siempre vuelvo al mismo lugar, pensando en un mismo momento, sin poder escapar. Al cerrar los ojos puedo sentirle en mi piel, puedo oírle respirar, no tengo forma de librarme. A veces cuando tengo heridas que me duelen, me siento desvanecerse solo por un momento, lo suficiente como para sentirme vivo otra vez. Pero nadie lo entiende. Y la soledad vuelve cuando el ardor desaparece. ¿Pero qué te pasa? Lucas, tío, ¿qué es esto? ¿Si no me cuentas nada o qué? Dime algo. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Vale!